Buenas noches a todos, ¿cómo están? Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gusto de saludarlos. Hoy nuestra clase de viernes. Vamos a dar inicio. Daremos 2 minutos, por favor, para que se incorporen más participantes. Faltan unos cuantos y damos inicio a nuestra clase. Sin embargo, quiero comentarles que estoy muy satisfecha con el rendimiento de todos ustedes. Tienen muy buen nivel en seguros y es satisfactorio poder compartir conocimientos con gente que se preocupa por conocer más y se preocupa por tener mayor amplitud en los conocimientos en el área que le interesa. En ese sentido, todos ya han recibido las notas de sus exámenes parciales. Y es oportuno comentarles que sí es necesario que tengan en forma constante una actualización. Trato yo de simplificar las definiciones porque siempre las definiciones cansan y son largas y son tediosas. Y a veces, precisamente por esas características, no asimilamos a cabalidad todo lo que vamos nosotros leyendo o aprendiendo. Por eso a veces trato yo de darles definiciones simples y concretas que les permita tener como acrónimos, ¿no? Hablar de una dimensión en una palabra y ustedes ya recordar el resto. Entonces es importante que siempre mantengan esa actualización y lean la norma, lean las noticias de seguros, lean las pólizas, interiorícense de las cláusulas. Es una práctica muy necesaria para quien quiere trabajar en el mercado de seguros, porque ustedes saben que no todas las compañías tienen las mismas cláusulas. Tienen diferentes tipos de cláusulas, entonces es bueno conocer cómo está el mercado, cómo vamos con el mercado, cuál es nuestra competencia. Y así vamos a poder ampliar inclusive nuestra experiencia para poder diferenciar cuáles son las capacidades que tenemos en una compañía en cierto tipo de pólizas y cuáles son las mejoras o más facilidades que existen en otras compañías. Como siendo nosotros quien puede comprar la póliza o siendo nosotros quien es funcionario de una compañía de seguros para conocer nuestra competencia. Bien. Para dar inicio a nuestra clase de hoy, vamos a empezar con el tema en el cual hemos dejado pendiente, que es el seguro de desgravamen hipotecario. Voy a tomar lista a mitad de la clase, por favor. Entonces, no se preocupen por la lista. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Ya tenía problemitas con conexión a mi internet, pero ya lo solucionas. Y estamos todos con problemas, ¿no? Con el tema de internet, y yo creo que lo vamos a seguir atravesando por el tema de que el mercado está saturado por las clases virtuales que se están dando a todo nivel. Entonces, vamos a tratar de resolver esos problemitas. Y tienen mi celular. Cuando tengan este tipo de problemas, denme una llamadita, por favor, o un mensajito para que yo tome nota y no les ponga falta. Gracias, doctora. Saben que la asistencia es importante, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a... voy a empezar a compartir mis pantallas. ¿Ya la ven? Sí, doctorita. Sí, doctora. Muy bien. Ay, no sé qué les he compartido, chicos. Hoy también yo estoy con la cabeza volada. Marco normativo, dice.
Sí, pero es en PDF. Sí, no. A ver, voy a cambiar. Este es. Ok. Bueno, les decía que hoy vamos a terminar nuestra primera parte, concluyendo con los últimos temas que tenemos todavía por desarrollar, empezando por la póliza de desgravamen hipotecario. La póliza de desgravamen hipotecario es también una póliza de vida. Es una póliza de vida que se comercializaba en las entidades bancarias con cuyo objeto era el de garantizar que las personas que adquirían este tipo de pólizas, a su fallecimiento, el capital asegurado cubra el monto total del préstamo que habían adquirido. Sin embargo, a partir de la ley, de la promulgación de la Ley 393 de Entidades Financieras, que entre otras cosas, además de normar el mercado de la banca privada en sus actividades, había visto por necesario empezar a normar los muchos abusos que se cometían con los usuarios de entidades financieras, porque ustedes han debido tener conocimiento, y quienes trabajan en banco, no los estoy atacando, pero quienes trabajan en banco tuvieron mucho tiempo las quejas de que tenían contratos de adhesión que eran absolutamente contrarios a la norma, donde les cobraban comisiones y entraban otros gastos que a veces el consumidor financiero no sabía ni siquiera de qué se trataba. Pero al momento de suscribir un préstamo, a uno no le importa lo que está firmando, ¿verdad? Es al momento en que tiene que pagar o que se ve involucrado en un proceso judicial, recién cuando se da cuenta de que ha firmado ciertas cosas que o lo perjudicaban o eran abusivas. No voy a decir contrarias a la ley, porque jamás una entidad financiera podría poner en un contrato estipular cosas que iban contrarias a la ley, porque el contrato era nulo. Pero sí eran abusivas y que incrementaban onerosamente todos los montos que en su momento un consumidor financiero tenía que pagar. En esa necesidad es que al emitir la ley de servicios de entidades financieras, se vio como un requerimiento urgente proteger los derechos del usuario financiero, especialmente porque ya les había comentado que el usuario de entidades financieras sí está contemplado en la Ley de Protección del Consumidor, cosa que no sucede con los usuarios de compañías de seguros. Entonces, al emitir esa ley, en uno de sus artículos, empezó a normar que las pólizas, que el contenido de las pólizas emitidas para el seguro de desgravamen hipotecario deberían ser de un formato único y de un condicionado único, estableciendo además un procedimiento ya normado en ese formato para evitar que el usuario financiero se vea expuesto a actitudes abusivas de las entidades financieras al momento de suscribir un contrato de crédito. En ese sentido, además de normar a través de la APS que se emita un condicionado único con su condicionado general y todos los anexos correspondientes a ser utilizados a partir de la fecha de emisión de esa norma, que es el reglamento 687/2016, que les he puesto como lectura obligatoria en la plataforma y que, por favor, léanlo en el tiempo libre que tienen. Yo sé que a veces leer una ley es aburrida, pero ustedes léanlo porque sí van a encontrar cosas muy interesantes y cosas que en este momento quizás yo no les voy a decir porque es muy extenso, pero que a ustedes les va a servir para ampliar y actualizar su conocimiento en relación a estas pólizas de desgravamen hipotecario.
Bien, en ese sentido, la ley de servicios financieros, además de normar a través de la APS que se reglamente con un formato único estas pólizas de desgravamen hipotecario, ya estableció que todas las entidades financieras que iban a brindar servicios de pólizas a sus usuarios, de pólizas de seguros a sus usuarios, estaban obligadas a convocar para el uso de estos servicios a licitaciones a las compañías aseguradoras de vida, donde ya cada entidad financiera establecía las condiciones y el propósito que debían cumplir en in extenso las entidades aseguradoras que se presentan a esa licitación. Como verán, el negocio se puso mucho más interesante porque ahora ya no era necesario que se compre de cualquier compañía. Ahora, en la actualidad, se convocan a licitaciones y cada entidad aseguradora que opera en el ramo de seguros de vida se presenta a esas licitaciones y si cumple los requerimientos y las condiciones establecidas en la misma, se adjudica ese programa de seguros que es muy beneficioso para la compañía en términos económicos. Asimismo, el tiempo que establece estas licitaciones está sujeto a las condiciones de cada entidad financiera. Normalmente fluctúan entre 2 y 4 años. Bien, al emitir el reglamento 687/2016, la APS estableció claramente cuál era el procedimiento al cual deberían someterse las entidades aseguradoras de vida que comercializaban pólizas de desgravamen hipotecario y cuya cartera les había sido adjudicada a través de una licitación. En ese sentido, las pólizas de desgravamen hipotecario o de otros usos que otras entidades financieras las comercializan en una sola, perdón, las solicitan en una sola licitación, son las que nosotros habíamos llamado pólizas en grupo. ¿Por qué? Porque no sirve, ¿no? ¿Perdón? Bueno. Entonces, las que nosotros habíamos llamado pólizas grupales, ¿por qué? Porque la entidad financiera que en este caso viene a ser el tomador es la que contrata todas las pólizas de seguro por cuenta de sus prestatarios que son clientes del banco y que lógicamente, obligatoriamente deben contar con esta póliza para garantizar que en caso de fallecimiento o de invalidez total o permanente, puedan cubrir el saldo, el monto del crédito que han adquirido en esa entidad financiera. ¿Cuáles son las características de esta póliza de desgravamen hipotecario? Una póliza de desgravamen hipotecario es aquella que está destinada a cubrir el saldo insoluto de un crédito más los intereses. En caso de fallecimiento o de invalidez total o permanente del asegurado. ¿Qué es el saldo insoluto? El saldo insoluto es el monto que debe a capital en el momento de ocurrido el evento, que en este caso vamos a denominarlo como siniestro, y que es denunciado a la compañía. Entonces, en el transcurso de la vigencia de la póliza, el asegurado o el usuario financiero puede ir pagando sus cuotas, pero en algún momento ocurre el riesgo que se concreta con el fallecimiento o la invalidez total o permanente. Y es en ese momento que la compañía debe cubrir el monto que el prestatario hasta ese momento, que se denomina como saldo insoluto, hasta ese momento debe al banco. Pero también incluye intereses devengados. Esa es la diferencia con otras pólizas que son subrogadas a entidades financieras, por favor. Es un dato muy importante. Las pólizas de desgravamen hipotecario cubren el saldo insoluto más los intereses devengados al momento de ocurrencia del evento. Las coberturas básicas, como ustedes han podido
escuchar en la exposición que estoy realizando para las pólizas de desgravamen hipotecario son fallecimiento por cualquier causa o invalidez total y permanente. Esas dos coberturas. Algunas pólizas contemplan gastos funerarios. Depende de la forma en que el banco la solicita para beneficiar o para dar beneficios adicionales a sus asegurados. Pero las coberturas principales y que realmente interesan a la entidad financiera son fallecimiento e invalidez total o permanente. ¿Cómo funciona esta póliza? Esta póliza en su condicionado único, en su condicionado particular, tiene las mismas características que las pólizas de seguro de vida que habíamos mencionado. Sin embargo, a diferencia de las pólizas de vida, hay ciertas especiales características que ahora las vamos a mencionar. Por ejemplo, la fecha de ingreso de las personas a la póliza se divide en dos. Las edades, ¿no? Uno puede ingresar a la contratación de una póliza de seguro de desgravamen hipotecario desde los 18 hasta los 65 años. Puede ingresar. ¿Eso qué quiere decir? Que puede contratar la póliza hasta sus 65 años más 364 días, o sea, antes de cumplir los 66. Habíamos hablado de edad actuarial, ¿verdad? Ayer, entonces, desde sus 18 años hasta sus 65 años más 364 días, uno puede ir a un banco, solicitar un crédito y adquirir una póliza de seguro. Eso quiere decir que ingresa como asegurado a beneficiarse con una póliza de desgravamen hipotecario. Pero ustedes me dirán, ¿y qué pasa si su préstamo es por 20 años o más? Bien, también hay una fecha de permanencia en la póliza. La fecha de permanencia en la póliza es desde los 18 años hasta los 75 años más 364 días. Entonces, como verán, acá en esta póliza de desgravamen hipotecario hay una flexibilización en el tema de edad, porque en las pólizas de seguro de vida habíamos visto que eran desde los 18 hasta los 65 años. Y en algunas pólizas inclusive les reducen la edad hasta los 56 años. Pero ya en estas pólizas de desgravamen hipotecario está establecido en el reglamento único emitido por la APS que establece la obligatoriedad de contar con un formato único y un condicionado particular y general aplicable a todas las compañías aseguradoras que ofrecen pólizas de desgravamen hipotecario, esta es una de las características que establece ese condicionado. Ahora bien, también establece otro tipo de características. Por ejemplo, hemos hablado de las coberturas que cubre fallecimiento, ¿verdad? Por cualquier causa. Y también cubre la invalidez total y permanente. La invalidez total y permanente, pero debe ser establecida con un informe del INSO o de algún médico debidamente acreditado en la APS que emita un informe que establezca el grado de invalidez del asegurado. Y este grado de invalidez debe ser de 60 o más de 60% para que la compañía pueda dar cobertura a ese evento. No es que existe un informe, porque normalmente los informes que determinan los grados de invalidez establecen a partir del 75% un grado ya de invalidez total y permanente. Sin embargo, en este caso ha habido una flexibilización. Y la APS ha normado que los informes emitidos por el INSO o por médicos de calificadores que estén debidamente registrados en la APS, cuando califican a un grado de invalidez al que un usuario se debe adherir, es
del 60% o más. Entonces, en ese momento, en otras palabras, el siniestro tiene cobertura. Sin embargo, cuando se aplica la cobertura de invalidez total o permanente, no quiere decir que la póliza de seguro va a pagar indefinidamente ese préstamo. No quiere decir eso. Esa invalidez total y permanente está sometida a evaluaciones de acuerdo al requerimiento de la aseguradora, que pueden ser cada 6 meses, cada 8 meses, para ver el grado de avance, porque es posible que el asegurado tenga una mejoría y su grado de invalidez disminuya. En ese caso, ya no aplicaría a la cobertura de la póliza. Pero en su generalidad, cuando se reciben estos tipos de informes, ya el médico calificador establece la gravedad de la invalidez, ¿no? Si tiene o no tiene mejoría, y si es necesaria una evaluación para ver esa mejoría y ver si se baja el grado en un cierto tiempo, de acuerdo a la evolución de la persona que ha tenido ese evento, ese siniestro. Entonces, como ya lo establece el informe, a veces no es necesaria esa aplicación. El plazo, ahora, ¿cómo funcionan los plazos en una póliza de desgravamen hipotecario? La póliza de desgravamen hipotecario establece las siguientes características. Primero, uno de los requisitos indispensables es el formulario de declaración de salud. Entonces, en el momento en que un usuario está accediendo a un crédito, la compañía toma conocimiento, la entidad financiera tiene la obligación de comunicar a la compañía o de requerir a la compañía que se haga una evaluación médica al usuario, y para ello tiene un plazo de 5 días. Si la compañía en el plazo de 10 días no ha dado una respuesta indicando que se va a hacer exámenes médicos, entonces se asume que no van a ser necesarios dichos exámenes y se da curso al informe, al formulario de declaración jurada de salud. Este reglamento emitido por la APS también ya tiene un formato de declaración jurada de salud, que no puede ser modificado con ninguna otra pregunta. Las preguntas ya son las que están insertas en dicho formulario y no puede insertar ningún otro cuestionario. El formulario es simple. Cuando ustedes lean la lectura obligatoria que está en la plataforma, van a tener acceso al formulario y van a ver que las preguntas son simples y concretas, que no dan lugar a ninguna confusión al asegurado, ni tienen doble intención o son capciosas. Son preguntas claras y concretas. Bien, entonces, cuando el asegurado ya ha declarado y ha firmado su declaración de salud, a los 10 días, si la compañía no se pronuncia, quiere decir que no va a realizar ningún informe médico y que acepta la declaración como válida, como un adjunto indisoluble de la póliza. Cuando ocurre un siniestro, ¿qué pasa cuando ocurre un siniestro? En caso de ocurrir un siniestro, los herederos tienen la obligación de comunicar al banco la ocurrencia del mismo en un plazo de 15 días de ocurrido el hecho. No pueden comunicar en forma directa a la aseguradora. La relación es usuario financiero prestatario con su banco. Entonces, los herederos del usuario, la esposa, los hijos o quienes tengan conocimiento, inclusive muchas veces comunica el garante, si existen garantes. ¿Por qué? Porque a él le interesa que en algún momento se active la póliza, porque en caso contrario tendría que empezar a pagar el garante el crédito. Entonces, es válido que comuniquen, porque no son ellos los que van a recibir el dinero, sino el beneficiario es la entidad financiera. Entonces, si han conocido
que ha ocurrido ese evento, que ha ocurrido el fallecimiento del prestatario, acuden a la entidad financiera, dando aviso del mismo en un plazo de 15 días. Y durante ese tiempo, la entidad financiera también tiene que comunicar a la compañía el hecho, indicando que va a activar esa póliza que ha sido contratada para cubrir el crédito de ese usuario. Entonces, la compañía, una vez recibido el aviso de siniestro, como establece el Código de Comercio, tiene 30 días para pronunciarse. Entonces, durante esos 30 días, tiene que pedir documentación. Cierta documentación que ya está detallada en el condicionado particular de la póliza. Ustedes van a tener acceso cuál es la documentación que se solicita. ¿Por qué? Porque al igual que en seguros generales, habíamos hablado de que se ha modificado el artículo 1033, donde las compañías aseguradoras solamente pueden pedir, además de la primera vez, dos veces más documentación. Entonces, para no perderse en documentación que no sea necesaria para análisis del siniestro, además de que el formato del condicionado único ya establece cuál es el tipo de documentación que van a solicitar, por ejemplo, en caso de fallecimiento, ¿qué deberían solicitar? Si dice la denuncia, ha fallecido a causa de un ataque cardíaco. Entonces, lo primero que uno tiene que solicitar es el certificado de defunción, el certificado de óbito que acredita que lo han enterrado, el informe médico, donde establece que la causa del fallecimiento efectivamente ha sido un ataque cardíaco, y fotocopia simple del carnet de identidad. O sea, son cosas que deben estar relacionadas estrechamente con la ocurrencia del siniestro. Si ha fallecido de un ataque cardíaco, yo no le voy a pedir certificado de matrimonio. Posteriormente, si se presentan los herederos, entonces veré la necesidad de ver qué documentación legal voy a solicitar. Básicamente porque el pago se lo va a hacer al banco. Hay un beneficiario. El heredero, con lo único que se va a beneficiar es con que no va a pagar el crédito, nada más. Entonces, ya una vez que la compañía se ha pronunciado por la cobertura del siniestro, verá la necesidad de pedir cierta documentación legal que corresponda, que también está detallado en el formulario, perdón, en el condicionado único, para proceder al pago de la cobertura de la póliza, del capital asegurado. ¿Qué pasaría si es una invalidez total y permanente? Entonces, ¿qué tendría que pedir yo? Lo primero que tendría que pedir, el informe del médico calificador. Ese es algo muy importante, porque el informe del médico calificador va a decir qué le ha pasado al señor, o al usuario, o al asegurado, y cuál es el grado con el que califica su invalidez. Entonces, a partir de ello, la compañía aseguradora va a saber si se afecta o no la cobertura, porque como lo habíamos dicho, el grado de invalidez tiene que ser del 60% o más, para que la cobertura tenga la cobertura de invalidez total y permanente pueda ser activada. Entonces, pido esa documentación y tengo 30 días para pronunciar, e igual que en seguros generales. Me pronuncio en el plazo de 30 días y a partir de mi pronunciamiento formal tengo 15 días para pagar al banco. A diferencia de lo que establece el Código de Comercio en el caso de seguros de daños o seguros generales, que a partir de que se ha establecido el monto a indemnizar, luego de que la compañía ha emitido su procedencia o no del siniestro, tenemos 60 días para pagar el siniestro. 60 días. Entonces, no es lo mismo en seguros de desgravamen hipotecario y tampoco en los seguros de vida. En los seguros de vida también se establece que una vez que la compañía se ha pronunciado por la procedencia del siniestro, tiene 15 días para hacer efectivo el pago del capital asegurado.
Entonces, como verán, ya a partir de, pese a que utilizamos algunos plazos, ya también existen ciertas diferencias en plazos a pagar en el caso de pólizas de seguros de vida. En cuanto a las exclusiones, las exclusiones en general son las mismas que las pólizas de seguro de vida. Lo único que estas pólizas del formato único del reglamento que les menciono para desgravamen hipotecario, lo único que no tienen excluido son epidemias declaradas. O sea, la muerte es por cualquier causa. Siempre que no esté por guerra, a causa de haber participado en riñas y peleas, por suicidio antes de los 2 años, por... ¿qué más habíamos mencionado? Por fraude al seguro. Lo único que en este caso existe una diferencia en las exclusiones de otras pólizas de seguro de vida normal es que epidemias no está contemplada como una exclusión. Entonces, para todos los que se han sacado un préstamo de crédito ahora, el tema del COVID no les afecta. No les afecta porque el reglamento del texto único que ha establecido como uso obligatorio la APS para este tipo de pólizas de desgravamen hipotecario no contempla como exclusión las epidemias declaradas. Entonces, ¿han visto cuán interesante es esta póliza de desgravamen hipotecario que ha sido específicamente reglamentada por la APS con un condicionado único? ¿Para qué? Para proteger al usuario financiero. Y ahora tiene un formato único, no pueden insertar ningún tipo de condiciones, ningún tipo de cláusulas, ni ponerle una notita adicional, ni ponerle una hojita extra que diga, pero la compañía se reserva el derecho. No. Tienen la obligación y este formato además está contemplado en la licitación a la que se adhieren los participantes y el que se adjudica para atender la cartera de un banco de pólizas de desgravamen hipotecario. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro o los aburro? Todo está claro, doctor. Está claro. Todo está claro. Todo está claro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con nuestra clase y vamos a entrar a hablar de las pólizas de accidentes personales. Las pólizas de accidentes personales no son exclusividad de los seguros de personas. También las dan las compañías de seguros generales. ¿Y por qué? Porque cuando se arman paquetes para dar cierto tipo de pólizas, también incluyen pólizas de accidentes personales. Por ejemplo, en la póliza de automotores hay un apartado, hay un capítulo, hay un título, depende de cómo lo llame la compañía, que establece que esa póliza tiene una cobertura para accidentes personales, pero ya específica, ¿no? Específica para el conductor y los ocupantes de un vehículo en exceso del SOAT. Entonces, ya establece ciertas condiciones, pero que sí se las dan en seguros generales y no es una atribución única y exclusiva de seguros de personas. Ya más adelante les explicaré, cuando veamos el tema de seguros personales, estos capítulos de las pólizas que se otorgan en las agrupadas de seguros generales. Ahora vamos a ver cómo se manejan este tipo de pólizas en seguros personales. ¿Cuál es el objetivo de esta póliza? ¿Cuál es el objeto de esta póliza? ¿Alguien me puede decir, por favor? Doctorita, accidentes personales, me parece que en seguros personales más que todo el objeto es cubrir cualquier gasto médico que sufra por un accidente la persona. O sea, la integridad de la persona, ¿no? En general, sí. La póliza de accidentes personales tiene 3 coberturas básicas.
fallecimiento, invalidez parcial o permanente y gastos médicos. Tiene esas tres coberturas la póliza de accidentes personales y se define como accidente personal a toda lesión corporal que pueda sufrir una persona por la acción imprevista, fortuita, de una fuerza externa y que obre súbitamente ajena a la voluntad del asegurado. Recién se califica como accidente. Entonces, un accidente personal es una lesión corporal producida por la acción súbita, imprevista, fortuita, no provocada, fortuita, de una fuerza externa que obre súbitamente sobre la persona independientemente de su voluntad o ajena a su voluntad. Entonces, es importante que ustedes recuerden este concepto de qué es un accidente. Un accidente es una acción súbita, imprevista, fortuita y ajena a la voluntad del asegurado que obra externamente. Entonces, cuando se aplica un accidente personal, lo único que aumentamos es una acción súbita, imprevista, fortuita, que ocurra por una fuerza externa, ajena a la voluntad del asegurado, que le ocasione una lesión corporal. Porque la póliza de accidentes personales protege la integridad de las personas, ¿no? En ese sentido, si cumplimos con el objeto y la definición de lo que es un accidente personal, cualquier evento relacionado a esta póliza está cubierto como accidente. No cubre enfermedad, cubre accidentes. Al igual que las pólizas de seguro de vida, existen ciertas limitaciones para asegurar a las personas. Normalmente se establece un rango de edad entre 15 años y 65 años. Si el asegurado ya ha cumplido 65 años, debe comunicarlo a la compañía para que la compañía tenga la opción de ampliar por un tiempo más esa cobertura, pero sujeta a un reajuste de prima. Entonces, la póliza de accidentes personales que cubre fallecimiento, invalidez parcial o permanente y gastos médicos, tiene cobertura cuando ha ocurrido una lesión corporal súbita, imprevista, fortuita, que obre por una fuerza externa y ajena a la voluntad del asegurado. En ese caso, se aplica a cualquiera de las tres coberturas. Por ejemplo, en caso de fallecimiento por un accidente, tiene un capital asegurado. Y si el evento ha ocurrido y entra en la definición que cubre el objeto de esta póliza, el siniestro tiene cobertura. Si es un accidente por fallecimiento, por la cobertura de fallecimiento, se afecta en el caso de contar con esta póliza. ¿Qué pasa cuando es una invalidez parcial? Cuando es una invalidez parcial, al igual que en el caso de una invalidez permanente, la compañía, para poder, además de que debe cumplir el objeto de la definición de accidentes, la compañía, para poder analizar el monto al que va a ser, con el cual va a ser beneficiario el asegurado, tiene la obligación, primero, de pedir, sí, el informe emitido por el INSO o médico calificador del grado de invalidez. Sí. Entonces, ahí ya no existe la condición del 60%, por si acaso. No existe esa condición. Basta con que el informe del calificador diga tiene invalidez permanente o tiene invalidez total. Y para ya calcular el monto al cual va a ser beneficiario el asegurado de acuerdo al capital con el cual se ha asegurado, cada póliza tiene una tabla de cálculo. Una tabla que está inserta en la póliza y a la cual, en el momento de hacer el ajuste del siniestro, nosotros acudimos para calcular el monto a indemnizar. Esa tabla establece ya cuando es invalidez
total, si es por la columna, si es de los cuatro miembros, si ha perdido la vista, si se ha quedado sordo, si es invalidez parcial, establece cuánto se le paga por el brazo derecho, por el brazo izquierdo, por la pierna derecha, por la pierna izquierda. También establece que en caso de ser zurdo, ya ciertas condiciones, porque si uno es zurdo, al quedar inválido de su mano izquierda, es evidente que ha sufrido un mayor perjuicio que si pierde la movilidad en la mano derecha. Entonces, ya esa tabla nos da ciertas referencias a las cuales uno puede acudir al momento de efectuar un ajuste en la liquidación de un siniestro que afecte la póliza de accidentes personales por invalidez parcial o permanente. Pero sí, para demostrar la invalidez, sí nos tienen que presentar como un documento requerido el informe emitido por un médico calificador que está registrado en la APS o uno que ha emitido el INSO, el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional. En base a ese informe, la compañía ya establece el grado de invalidez y si el siniestro tiene la cobertura activada bajo la especificada, ¿no? De invalidez parcial o permanente. Y luego tenemos la cobertura de gastos médicos. Y ustedes me dirán, pero si es una póliza de accidentes, ¿por qué gastos médicos? Porque también puede sufrir un accidente simple, no es necesario que se active la cobertura de fallecimiento o la de invalidez parcial o permanente. Una persona puede sufrir una fractura, ese es un accidente. O al pasar, de pronto, se ha hecho morder el dedo con la puerta de un auto. Eso es un accidente. Entonces, para cubrir esa cobertura es que el asegurado tiene la opción de afectar la mencionada de gastos médicos, que también tiene un límite establecido. Entonces, algunas pólizas operan en la cobertura de gastos médicos con un sistema abierto o con un sistema cerrado. Depende de cómo la contrata. Si el asegurado ha contratado la póliza con un sistema cerrado, este sistema cerrado funciona como: uno tiene un accidente y tiene que acudir a los centros médicos autorizados por la compañía. Acudiendo a los centros médicos autorizados por la compañía, ahí recibirá la atención que es necesaria y posiblemente tenga que pagar una franquicia si ha sido establecida en la póliza, cosa que puede realizar inclusive en el mismo centro médico, y posteriormente la compañía paga en forma directa por ese evento a su proveedor o al centro médico que ha autorizado. Cuando es una póliza de sistema abierto, el asegurado, al sufrir un accidente que lo obliga a activar la cobertura de gastos médicos, puede acudir a cualquier centro médico o profesional de su confianza. Esta modalidad funciona a reembolso. Entonces, muchas veces, ¿qué es necesario? Que tome la previsión el asegurado de conocer el NIP de la compañía para decirle a su médico o al centro médico o a la farmacia o a donde ha acudido, a los rayos X donde haya acudido, que saque la factura con el NIP de la compañía, con el único propósito de que la compañía no le descuente el monto correspondiente al crédito fiscal, porque esto opera a reembolso. Yo presento las facturas y la compañía me reembolsa por los gastos ocasionados. Al igual que todas las pólizas, estas pólizas tienen un plazo de aviso de siniestro que ya lo establece de acuerdo a la modalidad contratada. Algunas tienen 10, algunas tienen 15, ya depende eso de la actividad, de la operativa comercial con que la compañía haya vendido esa póliza. Entonces, como verán, la póliza de accidentes personales es simple. También una de sus características, que bueno, esto lo vamos a ver más adelante, es que pueden ser nominadas o innominadas. ¿Cuándo se da esta característica? Cuando son pólizas en grupo. ¿Cuándo son pólizas en grupo?
cuando normalmente las contrata una persona jurídica para sus empleados, para sus funcionarios, o para o el mismo banco, digamos, ¿no? El mismo banco para proteger y dar un servicio adicional, entonces también activa esa cobertura de seguro masivo y da una póliza de accidentes personales. Entonces, cuando es en grupo, la póliza puede ser nominada o innominada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la póliza es nominada, quiere decir que al momento de suscribir la póliza, el tomador tiene la obligación de presentar la nómina de los asegurados, la nómina de los funcionarios que está asegurando, la nómina de las personas que está incluyendo en esa póliza. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que al momento de ocurrir un siniestro, esas personas, además de contar con su certificado nominado, puedan elegir a sus beneficiarios y si no lo han hecho, sean los herederos legales los que en caso de algún evento tengan el acceso a la cobertura de esa póliza. Entonces, esa es la definición de pólizas de accidentes personales nominados. ¿Cuándo son innominados? Normalmente las pólizas innominadas las contratan las empresas cuando contratan para sus funcionarios. Normalmente. Porque cuando tienen alta rotación solamente la activan en caso de siniestro y como tienen que justificar con la presentación de una papeleta de pago, de la planilla, de un formulario de asistencia, algo que acredite que esa persona o ese funcionario forma parte de la nómina de la persona jurídica o de la empresa que ha contratado la póliza. Entonces, como verán, la póliza de accidentes personales en grupo tiene las mismas condiciones que una póliza de accidentes personales individuales. Y en general cubre los 365 días del año. Tiene una cobertura a nivel nacional. Y si está contratada por una empresa para sus trabajadores, también se les da coberturas adicionales como que están cubiertos inclusive en sus actividades privadas. Por lo tanto, el hecho de que están cubiertos los 365 días del año, 24 horas al día, les da acceso ya a esa cobertura total. Por supuesto que la póliza de accidentes personales también tiene exclusiones. Una de las principales, ya conocemos, comparten mucho las exclusiones de las pólizas de vida. Fraude al seguro, participación en guerras, tumultos, motines, eventos que no han sido accidentales. Por ejemplo, si tú has participado en una pelea o en riñas y peleas y a consecuencia de eso te han disparado, no es un accidente, ¿no? Enfermedades endémicas. La fiebre tifoidea, una alergia, eventos que podrían estar ligados más a causas de que podrían aplicarse a coberturas de pólizas de salud, no están cubiertos. Por lo tanto, el objeto de esta póliza es netamente, como lo hemos mencionado, la acción súbita, fortuita, intempestiva, producida por una fuerza externa que causa una lesión corporal y ajena a la voluntad del asegurado. Siempre tiene que cumplir esa condición para que ustedes puedan calificarla como una póliza, como que en caso de evento va a activarse la cobertura de accidentes personales en cualquiera de las tres básicas, ya sea fallecimiento, invalidez parcial o permanente, o gastos médicos. Como verán, esta póliza de seguros de personas es la única que tiene la cobertura de invalidez parcial. Las pólizas de seguro de vida solo cubren invalidez total. Las pólizas de desgravamen hipotecario solo cubren invalidez total. Entonces, sí, la póliza de accidentes personales, porque el objeto es la integridad de las personas, tiene la cobertura de invalidez parcial.
y por eso pueden ustedes recibir un beneficio en caso de sufrir una invalidez parcial. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. En este caso, ¿tiene la persona que tiene una póliza AP, tiene que, en caso de sufrir un accidente, tiene que estar sobria? Ya. Una de las exclusiones de las pólizas, de tanto de vida como de accidentes personales, es que las personas no deben haber consumido sustancias prohibidas ni estar en estado de ebriedad. Pero últimamente, por un tema comercial, se adhieren algunas pólizas donde cubren cuando están en estado de ebriedad. Pero normalmente ya son cuando son pólizas corporativas. Por el tema de dar mayor facilidad a los asegurados, con un grado que establece, ¿no? Un grado tolerable de acuerdo a la norma. Tampoco un estado, pues, de intoxicación, ¿no? Eso es un tema a tomar muy en cuenta, por favor. Ya la cláusula lo establece. Se cubre estado de ebriedad. Hay una cláusula en accidentes personales que se llama cláusula de agasajos ocasionales, ¿ya? Y esa, en esa cláusula es donde se le da la facilidad al asegurado de que si sufriera una eventualidad que afecte la cobertura de esta póliza de accidentes cuando está asistiendo a un agasajo ocasional, donde normalmente se deduce que han consumido bebidas alcohólicas, este grado debe ser el tolerable de acuerdo a la norma establecida. El tolerable, podemos utilizar el rango que se utiliza en automotores. No recuerdo en este momento cuál es el rango, pero ese es el rango tolerable. ¿Alguien sabe cuál es el rango? ¿Alguien nos puede sacar de la duda? Los que conducen. Los que conducen, ¿cómo no van a saber cuál es su rango tolerable? A ver, ¿cuántos conducen? Doctora. ¿Mm? 1%. ¿El 1% es? 0.50, hasta 0.59 es tolerable. 0.5. Perfecto. Entonces, ese es el grado tolerable, ¿no? Uno puede haber tomado una cerveza y le hacen alcoholemia y tiene ese rango, pero ya en estado de intoxicación o más allá, ya no cubre. Porque el hecho de que estés ebrio ya no es, pues, un evento ajeno a la persona, ¿no? Ha sido una decisión personal beber hasta estar en estado de ebriedad. Entonces, tampoco cubre la definición de qué es un accidente. ¿Sí? Aunque, como les digo, hay pólizas que sí, por tema comercial, amplían ese rango. Hay ese tipo de pólizas. Pero en generalidad, cuando uno da una póliza normal, no cubre estado de ebriedad. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta con el tema del, con el tema de la edad permitida para asegurar. Estábamos diciendo que es desde 15 años hasta 65, si mal no escuchó. ¿Está bien? Sí, hasta 65 años. Allá, ahí va la, un poco la pregunta. Entonces, ¿qué dinámica o qué, qué tipo de situación se respalda el tema este de las pólizas de accidentes personales que están contratando o contratan los colegios, por ejemplo, donde no se asegura, digamos, todo el estamento estudiantil, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya encuentras ya personas o que van a sufrir accidentes de diferentes edades, ¿no? Menores de 15. Sí, entiendo a dónde va tu pregunta. La necesidad que ha crecido a raíz de que las compañías han preparado paquetes especiales para APs a ser comercializados con colegios, está sujeto a ciertas condiciones.
y tienen ciertos límites, porque sabemos que no, la norma nos prohíbe asegurar a menores de edad por fallecimiento, ¿no? En ese sentido, ya quienes adquieren la póliza no son los colegios, sino los padres de familia en los que establecen en el formulario cuál es el requerimiento específico para la utilización de esa póliza de AP otorgada a menores de edad. Son pólizas que se dan en nivel grupal a solamente ciertos colegios que por la cantidad hacen uso de esas pólizas. Y además, en algunos casos, son los padres de familia que adquieren esas pólizas a nivel familiar para protegerse ante ciertas eventualidades. Algunas veces hasta les cubren enfermedades endémicas como intoxicaciones por fiebre tifoidea, gastrointestinales, ya depende de la forma en que la compañía quiere comercializar esa póliza. Pero en un ámbito normal de comercialización de esta póliza, establece que si tú vendes una póliza a una sola persona, esa persona solamente puede adquirirla a partir de los 15 años hasta los 65 años de edad. Pero si ya vas a vender accidentes personales en grupo específico, ya puedes establecer cierto tipo de parámetros que no vulnere la norma, que no vulnere la norma. Cada póliza merece ser analizada en su contexto particular, porque se limitan o se amplían ciertas condiciones. ¿Sí? Perfecto, doctora, muchas gracias. No tienes por qué. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta, buenas noches. Buenas noches. Tenía entendido de que, bueno, tengo dos preguntas, ¿no? En el caso de lo que son la póliza de desgravamen, es los 60 días una vez que la empresa tiene conocimiento para hacer efectivo el pago, ¿no es cierto? No, 15 días. Ah, 15 días. 15 días. En pólizas perfecto. De vida y de desgravamen, 15 días. Una vez que perfecto. La compañía ha aceptado el siniestro, porque tiene 30 días para pronunciarse. Pero una vez que se ha pronunciado y ha dicho sí, es procedente, tiene 15 días para pagar. Ah, perfecto. Y otra consulta respecto a lo que es la edad actuarial. Lo que había entendido ayer, tal vez he entendido mal, era que se redondeaba al máximo superior o al mínimo inferior. En exacto. Ese caso, usted estaba indicando que para lo que es el tope de la edad para las pólizas era de 65 años más 364 días. ¿No sería 65 años más la mitad del año? No. En este caso establece 364 días porque cuando cumplen algunas pólizas calculan la vigencia, perdón, el tema de la edad con la edad del cumpleaños para tratar de diferenciar la edad actuarial que está regida directamente para el cálculo de la prima con el tema de la vigencia de la persona en la póliza. Entonces, hay una cláusula que se llama la edad por cumpleaños. Por eso dice 364 días, porque al día 365 va a ser el cumpleaños del señor y va a cumplir 66 años. Claro. ¿No ve? Ah, yeah. Entonces, por ese tema, voy a buscar ese artículo, que no lo tengo a la mano en este momento, y se los voy a aclarar, por favor, previamente en la próxima clase. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a avanzar entonces. Entonces, ha quedado claro lo que es la póliza de accidentes personales, cuáles son sus coberturas, cuáles son sus conclusiones. ¿Ven la presentación o me he salido? Hablamos, doctora. Se ve. Ya.
Bien, ahora vamos a pasar a la cobertura de seguros de salud. ¿Qué son los seguros de salud? ¿Alguien me puede dar una definición? No necesito una definición perfecta. Anímense. Hoy no les voy a dar examen. Les voy a dejar descansar porque es viernes. Pero si no me preguntan, sí les voy a dar un examen. Los seguros de salud, doctorita, son aquellos que son directamente todo aquello que incide en la salud de la persona. Ya, muy bien. Dentro de eso también está gastos médicos, ¿no? Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más me puede ampliar esa definición? ¿Nadie? A ver, voy a tomar lista. Voy a tomar lista porque ya nos falta poco. Para concluir el módulo. Llanos Sergio Andrade. Andrade, Llanos Sergio Javier. Sí, doctora, presente. ¿Está Sergio? Sí, doctora, presente. Ok. Paola Anse. Presente. Andrea Arce. Presente, doctor. Noelia Barrera. Presente. Carol Becerra. Presente, doctora. Amalia Blades. Presente. Presente, doctora. María Isabel Cava. Presente, doctorita. Claudia Cecilia Camacho. Presente, doctora. Ronald Carita. Presente, doctora. Lubdin Coca. Lubdin Coca. Presente, doctora. Sergio Cuba. Presente, doctora. Fátima Cueto. Presente, doctorita. José Feijó. Presente, doctora. Mariceli Gumucio. Presente, doctorita. Abigail Mamani. Abigail. Jorge Mercado. Presente, doctora. Carlos Fernando Merlo. Presente, doctora. Ederson Morales. Presente, doctora. Mónica Mostajo. Presente, doctora. Paola Ormachea. Presente, doctora. Wilmer Portillo. Presente, doctora. José Luis Rodríguez. Presente, doctora. Henry Rojas. Presente, doctora. Erwin Salgueiro. Presente, doctora. Mariela Ticona. Presente. Flor Maricel Yugra. Presente, doctorita. Jorge Eduardo Cuqueño. Presente, doctora. Patricia Maldonado. Presente. Muy bien. Bueno, ahora para ya nos falta muy poco. Para concluir, vamos a hablar de lo que son las pólizas de seguros de salud. Efectivamente, las pólizas de seguros de salud son aquellas que protegen la salud de las personas. Y cubren al asegurado de los daños que le ocasionen daños a su de los gastos que le ocasionen daños a su salud. Además de dar asistencia sanitaria hasta... ¿Están viendo la pantalla? Perdón.
Sí. Doctorita, ha vuelto al módulo 3, diplomado en riesgos seguros. Estás en la primera. Imagen. Vamos a ver qué está pasando con mi imagen. No es esto. Bueno, como les decía, además de dar asistencia sanitaria, cubre gastos de hospitalización, exámenes adicionales y farmacias. Su vigencia anual es anual renovable y la edad máxima, no sé qué está pasando con mi máquina, y la edad máxima es hasta 65 años. Las pólizas de seguro de salud tienen una vigencia anual renovable con un ingreso de edad máxima hasta 65 años. Entre sus coberturas usuales, ¿qué tenemos? Tenemos asistencia primaria referida a medicina general, asistencia especializada relacionada con la atención referida a medicina especializada, inclusive intervenciones quirúrgicas, pruebas complementarias de diagnóstico como tomografías, análisis, radiografías, ecografías, tratamientos especiales de rehabilitación, de fisioterapia, de recuperación cardíaca, inclusive diálisis, odontología, maternidad. Algunas pólizas cubren transporte de órganos, también cubre hospitalización médica, quirúrgica, pediátrica, por maternidad, en unidades especiales, por urgencias. Entonces, como verán, las pólizas de seguro de salud están destinadas a cumplir su objeto. ¿Cuál es su objeto? Cubrir al asegurado de los gastos que le ocasionen daños a su salud y dar asistencia sanitaria hasta el límite y en las condiciones previstas en la póliza. Entonces, cuando hablamos de coberturas, ya les he dicho cuáles son las coberturas. Pero si ahora vamos a hablar de las condiciones y límites previstos en la póliza, vamos a mencionar, por ejemplo, ¿cuáles son los límites previstos en la póliza? Las coberturas, ¿verdad? Yo contrato la cobertura hasta $10,000. Ese es el límite previsto para gastos médicos, ese es el límite previsto en la póliza. Sin embargo, además de eso, tiene ciertas condiciones. Algunas pólizas fijan franquicia a pagar al momento de acudir a una atención médica. Otras pólizas, y en general, fijan un periodo de carencia. ¿Qué es un periodo de carencia? Lo habíamos mencionado al inicio, que un periodo de carencia está definido como aquellos periodos temporales en los que durante la vigencia de la póliza el asegurado no tiene derecho a determinada cobertura. Por ejemplo, si yo compro una póliza hoy, tendré un periodo de carencia de 6 meses para para utilizar en una intervención quirúrgica, por ejemplo. Y además, ese periodo de carencia no me da el derecho a usar esa cobertura de intervención quirúrgica, pero sí puedo usar las coberturas básicas como medicina general, como odontología, en temas simples como que no incluyan intervenciones quirúrgicas, como laboratorios. Entonces, sí me da ciertas coberturas durante esos 6 meses, pero específicamente ya me está determinando qué coberturas no voy a poder usar durante el periodo de... Entonces, ¿qué es un periodo de carencia en una póliza de salud? Son periodos temporales en los que durante la vigencia de la póliza el asegurado no tiene derecho a utilizar determinada cobertura. También las pólizas de salud funcionan, como les había comentado, en las pólizas de accidentes personales en gastos médicos.
¿con sistema abierto o con sistema cerrado? ¿Cuándo funcionan con sistema abierto? Cuando son pólizas pactadas a reembolso y yo puedo acudir al médico, a la farmacia, al laboratorio, al centro hospitalario de mi confianza, de mi confianza. Entonces, la compañía no me ha establecido ninguna lista ni ninguna obligación. La única obligación es la que tengo es de avisar en plazo la activación de la póliza y presentar las facturas para que me reembolsen, y si yo voy a exigir el reembolso total, las facturas tendrán que estar emitidas a nombre de la compañía, con el NIP de la compañía. Caso contrario, me descontará lo establecido por la norma, que es el 15.5%. ¿Cuándo es con sistema cerrado? Cuando el asegurado tiene que asistir a centros de salud, profesionales médicos, laboratorios, farmacias, que ya son designados por la compañía y a los cuales ésta va a pagar directamente. Entonces, también existe ese tipo de atención en las pólizas de salud o enfermedad. ¿Qué otras características más tienen las pólizas de salud? Hay algunas pólizas de salud que cubren renta diaria. ¿Qué es la renta diaria? Dirán ustedes. La renta diaria es una cobertura que favorece al asegurado a partir del momento en el cual va a ingresar a un centro hospitalario y va a permanecer en el mismo por una enfermedad, por una intervención quirúrgica, por un tiempo determinado, durante el cual se fija en la póliza que la compañía le va a pagar un monto diario mientras permanezca hospitalizado y no cuente con el alta respectiva. Entonces, ya las pólizas establecen cuál va a ser el monto a pagar. ¿Cómo definen esos montos? De acuerdo al tipo de póliza que uno escoge y la prima que va a pagar. Ustedes habrán visto ahora que algunas compañías de seguros están ofreciendo pólizas que protegen el COVID con la cobertura de renta diaria. Y te ofrecen pagar durante los 14 días que estás aislado y los posteriores 21 días que vas a estar, si te declaran positivo, te ofrecen pagar esa cobertura de renta diaria que equivale a un monto, si no me equivoco, son montos pequeños. Pero, ¿cuál es el objeto de esa cobertura de renta diaria? Que tú te beneficies con un monto que ingrese mientras estás incapacitado. Ese beneficio te da el seguro cuando estás incapacitado. Estás incapacitado si te encuentras aislado por COVID. Estás incapacitado si te encuentras hospitalizado por una intervención quirúrgica y de pronto dejas de percibir un ingreso diario en tu centro laboral porque tú eres independiente o porque ganas en forma diaria. Entonces, dejas de percibir ese importe. Entonces, la compañía te ofrece esa cobertura de renta diaria que establece un importe a pagar durante el tiempo que estés ingresado en un centro hospitalario y hasta que te den el alta. Bien, ahora, ¿qué tipos de seguros de salud existen? Bueno, antes de pasar a ese tema, vamos a hablar de las exclusiones en los seguros de salud. Las exclusiones son usuales. Si no están pactadas previamente en la póliza, las exclusiones son enfermedades preexistentes o congénitas, alcoholismo y drogadicción, lesiones producidas por riñas y peleas, práctica profesional de cualquier deporte, enfermedades psiquiátricas o asistencia médica o sanitaria por médicos no autorizados a la compañía si tú has pactado una póliza con sistema cerrado. Además, como siempre, está el tema de daños derivados de catástrofes naturales, conflictos bélicos. Normalmente las pólizas siempre tienen esa exclusión que los protege ante ese tipo de eventualidades. La mayoría de las pólizas de salud tienen la exclusión de enfermedades o epidemias o pandemias. Todas las pólizas de salud.
Pero como verán, en el tiempo del COVID, a nivel mundial, las compañías de seguros se han visto obligadas a levantar esa exclusión en forma solidaria y a proceder a dar una cobertura para todas aquellas personas que tenían que habían sido infectados con el COVID para que puedan activar y tener acceso al sistema de salud. Entonces, ya el tema del COVID ha ocasionado que las compañías de seguros un poquito redireccionen su posición en cuanto a esa exclusión de enfermedades o epidemias declaradas por el gobierno o pandemias como una exclusión específica. La solidaridad que se ha generado a nivel mundial en este tema ha obligado a las compañías a atender esta cobertura por el tema del COVID. Es más, ahora ya, bueno, en un tema netamente comercial, muchas compañías han sacado y cubren COVID, con una prima, con unos montos, con unas condiciones, pero ahora en el mercado están circulando muchas ofertas comerciales de pólizas que te cubren el COVID como sin que exista una exclusión específica al respecto. Entonces, vamos a hablar de tipos de seguros de salud. Hay varios tipos de seguros de salud y eso está de acuerdo al capital contratado. En el mercado ustedes han debido ver, hay pólizas básicas que te cubren hasta cierto capital asegurado, hay pólizas a nivel mundial que te cubren inclusive enfermedades graves, hasta trasplante de órganos. Pero en general, las pólizas de salud cubren asistencia médica y sanitaria. La asistencia médica por médicos y sanitaria por los centros hospitalarios, ante una prestación que ya está definida en la póliza. Los seguros de enfermedad grave, normalmente como cáncer, como que existen ese tipo de pólizas, aunque no en nuestro mercado porque las primas son excesivamente caras. En ese tipo de seguros, cuando se activa la cobertura, las compañías de seguros abonan un pago único del capital asegurado. Es como si tomaran una cobertura de invalidez, ¿no? Tienen una cobertura de invalidez permanente hasta $10,000. Entonces, si el informe ha declarado que tiene invalidez permanente, le pagaremos la cobertura hasta $10,000 por la invalidez permanente. Lo mismo pasa con estas pólizas de seguros de salud por enfermedad grave. Si tienen activada esta cobertura, normalmente no se comercializan en nuestro país porque el monto de la prima es muy alto. Pero, ¿cómo opera la póliza? Uno contrata la póliza por un capital asegurado y si se declara la enfermedad, la compañía abona un pago único del capital asegurado para que el asegurado pueda hacer uso del mismo en su recuperación o él ya verá cómo utiliza. Y estas pólizas normalmente tienen un periodo de carencia de 6 meses. Cuando consiste en cubrir un riesgo de hospitalización, ya les había hablado de que se denomina la cobertura renta diaria. Esa renta diaria se traduce como una indemnización durante el tiempo que se encuentra internado en el centro hospitalario, pero que no puede ser mayor a un plazo de 365 días. Así, ese ya es un límite, ¿no? Sí va a cubrir, pero no puede ser mayor el plazo a los 365 días. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser mayor? ¿Alguien me puede responder? Normalmente una póliza tiene una vigencia de un año. Perfecto. Ese tipo de preguntas
y con ese tipo de respuestas son las que ustedes siempre tienen que manejar rápidamente, porque eso hace de ustedes expertos en seguros. No pueden existir ese tipo de vacíos. Si sabemos que normalmente una póliza tiene una vigencia de un año, ¿no? Nadie puede tener una cobertura más allá de esa vigencia. Esa es una de las principales condiciones de la póliza. La vigencia de la cobertura se extiende únicamente a la vigencia de la póliza. Entonces, ¿por qué la renta diaria no puede exceder los 365 días? Porque una póliza normalmente solo tiene una vigencia de un año. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, ay, voy a renovar mi póliza? ¿Sigo cubierto? ¿Alguien me puede responder? Sí, doctorita, ¿sigo cubierta si renuevas? Sí. No. ¿Por qué? Porque esa hospitalización ha sido afectada la cobertura de la póliza. Cobertura activada. Exacto, ah, no, no se puede. Exacto, exacto. No puedo yo extender mi cobertura porque he renovado la póliza, ¿no ve? No puedo. Claro, no, no se podría. Ahora, sí puede existir si la póliza tuviera la cláusula de rehabilitación automática, pero en este no es el caso, porque yo no estoy rehabilitando automáticamente ninguna suma. Mi vigencia se acabó y la condición es expresa y explícita. No puede exceder 365 días. Mi vigencia se acabó. Afecta a la vigencia de esta póliza. No puedo trasladarla a la vigencia de la otra póliza. ¿Verdad? Sí, doctorita. Ok. Bueno, entonces, con esto, como verán, todas las pólizas de salud, cuando uno cotiza pólizas de salud, les ofrecen diferentes opciones con diferentes capitales asegurados, les dan una lista de farmacias sin cerrado o les dan una serie de limitantes si es sistema abierto. Por ejemplo, en el seguro de maternidad, uno puede tomar una póliza, pero tiene un periodo de carencia. Normalmente, solamente puede activar la cobertura de maternidad a los 6 meses. ¿Por qué el periodo de carencia? Porque uno puede decir, ay, creo que estoy embarazada, ¿no? Tomaré mi póliza y luego me hago hacer mi análisis a los 3 meses y activo la cobertura de maternidad. Entonces, ese tipo de acciones se presta a fraude al seguro. Por esa razón, las pólizas de salud tienen ese periodo de carencia. Por esa razón. Y además, porque durante ese periodo de carencia tratan un costo, se les dispararían si desde el primer día uno pudiera utilizar intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones por maternidad, bla, bla, bla. Imagínense cómo se les elevarían los costos de siniestralidad. Entonces, lógicamente, durante ese periodo de carencia, como las pólizas de salud son una mutualidad, muchas personas aportan para que en caso de un evento una persona tenga atención. Entonces, más o menos funcionan, muchas personas pagan una prima para que en caso de un evento se active cierta cobertura que beneficia a un asegurado. Entonces, las compañías al establecer ese periodo de carencia determinan y se aseguran de que su siniestralidad no se va a disparar porque el asegurado desde el primer día puede tener acceso a todas las coberturas. Adicionalmente, también las pólizas de salud distribuidas en nuestro mercado están consideradas como un soporte adicional al sistema de seguros de salud que tenemos normalmente como funcionarios de cualquier entidad. Entonces, son pólizas de seguro privado. Son pólizas, no vamos a confundir. Son pólizas de seguro privado, comercializadas por las aseguradoras privadas. Los sistemas de seguro de salud a corto plazo que tenemos, esos están ya normados y regulados con otras disposiciones que están establecidas por otras entidades, no por la APS, por si acaso.
¿Tienen alguna consulta? Porque con esto terminaríamos esta primera parte y nuestra clase de hoy. Como les dije, no les voy a dar un examen. Pero por favor, sí me interesaría que ustedes lean la lectura obligatoria. Les he puesto dos lecturas obligatorias y una complementaria. La complementaria es por el tema del COVID durante este tiempo, en cómo ha afectado en general a las compañías aseguradoras y específicamente a las compañías aseguradoras de vida y de salud. Y las lecturas complementarias están referidas al seguro de desgravamen y su reglamento único y al reglamento